Bueno, para mí es una alegría, ¿no? Porque no deja de ser una sala a la que le tengo muchísimo cariño, porque por ahí he visto yo a los enemigos, he visto a Jorge Drexler, he visto a Ruibal varias veces. Entonces, para mí tiene una carga emocional que se añade ya también a las características de la sala en sí, ¿no? Que me gustan mucho y que me dan muchas posibilidades escénicas, ¿no? A la hora de presentar un concierto completo, no centrarme, o sea, para poder ofrecer todos los matices que tiene mi música, ¿no? O sea, no solo centrarme a lo mejor como en algunos sitios en la parte más melódica o en la parte más rítmica, ¿no? Da opción de hacer una cosa más global y eso es una alegría. Y aparte abrir la temporada, pues es una responsabilidad también, a ver qué tal. Va a encontrar, como comentaba antes, un concierto que he intentado que sea muy, muy completo, tipos de música muy distintos entre sí, o sea, lo mismo va a haber rumba, que va a haber blues, que va a haber canciones más tranquilitas, energías diferentes, ¿no? Y momentos distintos que van a permitir que la gente disfrute, pues ya te digo, de momentos que no tienen nada que ver en un momento dado unos con otros. Yo lo comparo con los conciertos con las montañas rusas, y las montañas rusas son divertidas porque suben y bajan. Si estuviesen siempre en la misma dirección, en el mismo, pues no, se arruinarían los empresarios de las montañas rusas. Y un poco eso es lo que yo intento, y dentro de mis posibilidades y dentro de lo que me gusta, pues intentar ofrecer la máxima variedad posible. Y bueno, resumiendo, va a haber folk, va a haber rock, va a haber poesía, va a haber blues. Y eso, voy ahí acompañado con una banda de la que estoy contentísima, vamos. Los músicos suelen acompañarme normalmente y aparte algunos invitados que, bueno, que le van a aportar también un toquecito curioso al evento. Cuéntanos un poquito. Yo escogí ese título porque creo que es una palabra que encierra mucho. Desde el punto de vista de qué es mi música, como comentaba antes, que es un cruce de caminos muy distintos, de música de aquí y de allí, ¿no? De latitudes distintas también, si quieres, música más latinoamericana, música más anglosajona, música más española. Eso por una parte. Después, por otra parte, que también es un punto en el que se cruzan los caminos de muchas personas. O sea, mi camino. El de los músicos, el de los poetas que también están ahí, el del diseñador gráfico, el de la gente que escucha, compra el disco. Y por otra parte también ya, para que tú veas el contenido que tiene la palabra, también es un poco una reflexión vital, ¿no? Todos los momentos de la vida estamos en encrucijadas continuas, de momentos de no saber, de tener que tomar decisiones que te van a cambiar la existencia, seguro. Entonces un poco todo eso está ahí. También es un guiñito al blues, ¿no? Un blues muy famoso de Robert Johnson, que versionaron después los Cream con Eric Clapton y eso, que se llama Encrucijada también. Pues un poquito ahí está la onda. Y de hecho en la portada del disco hay un guiñito muy simpático, que eso es de friki ya. El acorde que estoy poniendo es el mismo acorde que ponía Robert Johnson en una de las pocas fotos que quedan vamos, que le hicieron allá por los años, yo qué sé. Hombre, acompañado es más divertido, eso desde luego, yo me lo paso mucho mejor. Es más responsabilidad, por supuesto, en el sentido de que hay que preparar más las cosas, no es lo mismo que ensayar yo solo. Tengo que ensayar yo solo, cada uno de ellos tiene que ensayar y tenemos que juntar las cosas, las piezas y armarlas. Pero es un trabajo que llevamos tiempo haciendo, o sea, yo no es la primera vez que toco con banda, de hecho, los músicos que tocan conmigo son los que suelen tocar en directo. Con la banda completa sí es verdad que toco menos, habremos tocado un par de veces así, pero en formato de trío y eso hemos tocado bastante. Y entonces eso, lo que tú dices, a mí me gusta muchísimo, porque aparte ellos tocan genial, tienen mi música súper interiorizada, incluso mejor que yo diría, y bueno, también permite que los matices de las canciones pues se subrayen y destaquen más y crezcan de alguna manera. Todo lo suyo me gusta y me parece un ejemplo a seguir en todo, ¿sabes? En la manera de componer, aunque claro, por supuesto, sin intentar calcarlo porque eso sería absurdo. Pero su forma de componer, su forma de llevar su carrera con coherencia, su
no sé, es que todos los discos que tiene, y aparte lo buena gente que es, o sea, no, yo, para mí es una gran referencia. Y otro también, en la misma línea, Luis Pastor, un extremeño que vive en Madrid, que también es un músico impresionante, que por aquí se le conoce a lo mejor poco, pero tiene una capacidad de diluir la distancia, ¿sabes?, entre el escenario y el público. Yo le he visto hacer cosas impresionantes y para mí también es un referente. Hombre, yo creo que mi forma de tener un sello es no tener sello, o sea, no encasillarme, pero a la vez darle mi personalidad a todo lo que hago. O sea, una rumba es una rumba, pero la toco yo y tiene mi letra, la canto yo y no sé qué, y de alguna manera se nota que es mía, ¿no? Y un poco, pues, con todos los palos que toco, intentar darle mi personalidad, no anularme yo y dejarme llevar por el palo en cuestión y intentar trabajar en ese sentido de que no se pierda mi personalidad y que se note que las canciones son mías. ¿Ya estás encontrado? ¿Ya estás cómodo? Sí, yo estoy cómodo, yo soy estoy haciendo lo que quiero hacer. La verdad es que no soy muy consciente de dónde la encuentro porque es una cosa que te asalta por sorpresa y cuando escribes una canción no sabes muy bien de dónde ha salido, pero sí que es verdad que yo intento que mi música sea una celebración de la vida. No me interesan las canciones, o sea, no me interesan en el sentido de que yo no quiero hacer un repertorio que fuese demasiado, a lo mejor, triste, o tampoco lo contrario, demasiado superficial y alegre falsamente. Entonces yo busco un equilibrio, pero sobre todo eso. Si hay desamor, intentar abordarlo desde un punto de vista optimista. Eso también lo aprendí de Ruibal, el que me quiten lo bailado. Mira, pues sí, se acabó, pero bueno, y el ratito que hemos echado, ¿qué pasa? Entonces un poco eso, pero ya te digo, intento que el abanico esté abierto y no solo tampoco hablo de amor, también hablo de, yo qué sé, de reflexiones personales. En este disco, por ejemplo, también hay una canción sobre Cuba, que compuse con mi hermano, y también una reflexión ahí sobre la realidad, ¿no?, de alguna manera. Pues un poco ese es el camino que voy buscando. Pues, hombre, eso va por momentos, ¿no? Hay momentos en los que sí que es verdad que uno se bloquea un poco, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo he terminado el disco, lo he sacado y como estoy muy contento con cómo ha quedado, ya llega ese abismo de decir, ostras, yo ya sé capaz de hacer uno igual que este, tío. Ya sé capaz de hacer canciones de... Pero bueno, después llega el momento, o sea, también el momento de la alegría cada vez que alguien escucha tu disco y le gusta, cada vez que das un concierto y la gente responde, no sé qué. Eso te reactiva y te hace que te des cuenta de la alegría del momento. Y yo tengo muchas ganas, y la verdad que estoy contento y ahí vamos con fuerza. Más que antología, vamos a decir que son libros colectivos, porque lo de antología es un término que es muy relativo. Pues sí, concretamente dos libros colectivos, uno que acaba de salir ahora mismo, que se llama 65 Salvochea, que es un libro en torno a la figura histórica de Fermín Salvochea, el alcalde anarquista gaditano. Y bueno, participamos 65 autores y yo soy uno de ellos. También está, yo qué sé, Juan José Tellez, Charo Troncoso, yo qué sé, un montón. Y otro, pues fue un libro que salió hace un par de años, con Quorum también, que se llamaba Estrofalario, en el cual estábamos 12 insignes poetas jóvenes gaditanos, entre los cuales están José Simonet, mi hermano, Manuel Álvarez, en fin, Valero. Ahora mismo estamos centrados en este concierto, porque vengo de estar girando por un montón de sitios, por Madrid, Barcelona, Andorra incluso, y este es un poco el concierto de cerrar ese círculo de la primera parte de la gira, ¿no? Entonces estoy muy, muy centrado en eso. Pero nada, a partir de ahora pues lo mismo que antes, ¿sabes? Más conciertos y tal, estoy ahí trabajando para ir cerrando la agenda de más adelante. Lo que sí, por Cádiz de momento no hay nada, porque quiero dosificarme, me gusta tocar poco por aquí para que sean especiales los conciertos, que no sea una cosa demasiado. Y bueno, ya iremos avisando, pero eso, lo que sigue es eso, seguir tocando, seguir componiendo y ahí va, y al lío.
Hombre, en general en el mundo mundial la música está como todo mal. O sea, porque ahora mismo es un momento de crisis que, bueno, que todos sabemos los tejemanejes que hay y tal y cual. En concreto en Cádiz, a mí me gusta destacar la riqueza musical de Cádiz. Yo veo que en Cádiz hay una variedad de músicos y de conciertos y de tal que es muy enriquecedora y yo estoy muy contento de ser de Cádiz en ese sentido, ¿no? Porque yo aprendo mucho gracias a lo que hacen tantos músicos de por aquí, que yo lo llevo mamando desde chico, o sea, de conciertos de rock, conciertos de jazz, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en ese sentido, que podría ir mejor, por supuesto, todo es susceptible de mejora siempre, pero desde ese punto de vista, yo veo que la música en Cádiz tiene buena salud, por lo menos desde el punto de vista creativo. Yo estoy casi en todos lados. Bueno, los discos, por ejemplo, se pueden encontrar en las NAC, quien quiera comprarlos. Aquí en Cádiz también se venden en Quórum y en la librería La Clandestina. También está en plataformas digitales, iTunes, Spotify, y ahora en un formato novedoso que ha sacado Bugío, que me distribuye el disco, que es el CD digital. Y eso es, bueno, eso, más o menos eso. Y aparte, quien quiera saber más y está al tanto de fechas, de noticias, de reflexión incluso, estoy en el Facebook, que me sirve mucho, la verdad, para difundir mis cosillas y eso, y también en el MySpace, y en el YouTube, en el Twenty no, y el Twitter tampoco, de momento.